Desaprobación a la gestión del presidente Lazo bordea el 60% según perfiles de opinión. Punto Noticias. La desaprobación ciudadana a la gestión del presidente Guillermo Lazo subió al finalizar el año. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, más del 60% califica como mala y muy mala la gestión del primer mandatario. Esta información la dieron a conocer este 3 de enero del 2022. Aquí se indica que las encuestas se realizaron en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, un total de 1.238 personas desde el 18 al 20 de diciembre del 2021. El 46% de los encuestados califica la gestión del presidente Lazo como mala. El 13% califica la gestión como muy mala. El 34% califica la gestión como buena. Y el 3.75% califica la gestión como muy buena. De estas cifras, la ciudad de Quito es en la que más cambio se ha generado con respecto a la percepción de la gestión del mandatario. El tema merece el comentario de Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. Gracias, profe. 7:06 p.m. Gracias también a todos quienes nos están reportando sintonía. Les mando un fuerte abrazo. Hace pocos días, el 24 de diciembre, justo en la Navidad, recordábamos el día de ayer. El presidente Lazo y su gobierno cumplieron apenas 7 meses al frente del Ejecutivo, del poder, ¿no? Y en apenas estos 7 meses, que es un poquito más de medio año de gobierno, del primer año de gobierno, es un tiempo tan, tan corto, me da la impresión a mí de que, digamos, un poco como que las cosas, para usar una frase cliché, las cosas como que van cayendo por su propio peso, ¿no? Creo que sigue demostrándonos el presidente y su equipo de trabajo que durante mucho tiempo, desde 2012 probablemente hasta la fecha, durante 9 años, se prepararon y mucho para hacer campañas. O sea, se presentó a la presidencial del 2013, se presentó a la presidencial del 2017, se presentó a la presidencial de 2021, Guillermo Lazo como candidato, donde finalmente gana la elección. Pero ¿qué me queda a mí y qué impresión me da? Es que, insisto, se prepararon mucho como para disputar la elección. Se hicieron buenos campañeros. Tanto es así que, bueno, la tercera fue la vencida y lograron ganar. Les costó 3 elecciones, pero finalmente lo lograron, ganaron. Con unas condiciones además que estaban muy a su favor. Ya de eso hemos hablado durante muchísimas ocasiones. Las condiciones estaban dadas como para que Guillermo Lazo gane, capitalizando lo que decía en una de las últimas entrevistas del 2021 Santiago Nieto, y digamos que en lo que coincide con varios de los analistas que hemos consultado a lo largo de este tramo, ¿no?, de tiempo y durante gran parte del 2021, que Guillermo Lazo logró aglutinar a todas las fuerzas que se suman a la corriente del anticorreísmo, ¿no? Esa fue la ventaja de Guillermo Lazo y las condiciones, digamos, que estaban dadas. Entonces, a su candidato contendor, en este caso el señor Arauz, le tocaba pelearse contra toda esa corriente. Pero ¿a qué voy? A que Guillermo Lazo y su equipo de trabajo se convirtió en un equipo eficiente para ganar campañas, ¿no?, y para hacer campañas políticas. Y lo demostraron, ganaron la última. Pero parecería que no estaban preparados para gobernar. Y que cuando nos decían que los socialistas nunca habían administrado ni una tienda de barrio y no sé qué, claro, pues es que es totalmente distinto administrar la cosa pública, gobernar un país, una ciudad, una provincia, a administrar una tienda de barrio o un banco. Indudablemente, y ustedes mismos nos están dando la razón de la diferencia que hay entre administrar un país y administrar una tienda de barrio o un banco. No ha sido cosa fácil, y vemos que tanto es que no ha sido cosa fácil que
El presidente en este corto lapso de tiempo, es decir, cuando ha completado apenas 7 meses al frente del poder, suma ya una calificación negativa que, como daba lectura el profe, alcanza o bordea los 60 puntos en negativo, lo cual, digamos, nos pone a pensar sobre algunos asuntos en particular. Por ejemplo, y esto, aunque a alguna gente le molesta que lo mencionemos, el presidente Lasso y su gobierno hicieron un gran trabajo en cuanto tiene que ver con la vacunación. En cuanto tiene que ver con la vacunación, gran trabajo. Pero de ahí en más, y yo insisto, el otro día discrepaba con uno de nuestros invitados que nos decía que había una política pública en torno al tema sanitario, y yo no creo que sea así. Yo creo que lo de la vacunación es y va a seguir siendo un asunto coyuntural, porque, digamos, va a depender también de la disponibilidad, por un lado, de vacunas que hay en el mercado mundial, por un lado. Por otro, de la permanencia de esta pandemia, que por lo pronto parecería que se va a quedar un buen rato. Y si ustedes se ponen a comparar, por ejemplo, el tema de la vacunación por COVID con la vacunación regular, la que necesitan nuestros niños, nuestras niñas, sus hijos, sus hijas, y que resulta que las famosas vacunas pentavalentes no hubo. Se agotaron, se acabaron, escasearon y no había vacunas disponibles para que ustedes puedan vacunar a los chicos o a las niñas. Yo les podría citar también la escasez de medicamentos para enfermedades graves, gravísimas, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, ahora mismo hemos visto que en el sistema público de salud hay una infinidad de pacientes y de familiares que piden a gritos, porque eso no es que usted, para el cáncer, para una quimioterapia, para una radioterapia, usted no es que le puede decir al paciente, espérenos, ténganos paciencia. Porque la enfermedad no tiene paciencia, la enfermedad, el cáncer, sobre todo para quienes hemos vivido de cerca las consecuencias de un cáncer por la enfermedad que ha padecido algún familiar o algún amigo cercano. El cáncer no tiene piedad de nadie, entonces a un enfermo de cáncer usted no le puede pedir tiempo, pues. No le puede pedir paciencia. Tenga paciencia que en 3 meses, en 2 meses, en 1 mes o en 3 semanas, como dijo el presidente a inicios de diciembre, voy a solucionar la compra, adquisición de los medicamentos y todo lo necesario para los pacientes con cáncer. Entonces, si tenemos un sistema de salud público que no está al día, que no tiene lo necesario como para atender a los ecuatorianos, si tenemos un sistema de seguridad social que está tirado al abandono, en donde tampoco hay disponibilidad ni de medicamentos, y en algunos casos incluso hasta no hay ni siquiera personal para que pueda atender a las personas enfermas, no hay política pública. Por eso yo discrepaba, ahora recuerdo con quién, con el doctor Henry Cucalón, y él después decía, sí, tienes razón. Es que sí, la política pública es duradera en el tiempo. Lo de la vacunación, yo sigo creyendo que es un tema absolutamente coyuntural, pero es algo, y siendo coyuntural, es algo en lo que el gobierno de Lasso hizo bien. Y claro, o sea, si nos ponemos a ver cuál era el inepto que gobernó antes, Lenín Moreno, el sujeto este Juan Carlos Ceballos, ¿no?, que después terminó huyendo de acá, y todo su séquito, donde se dedicaron a vacunar a los panas, donde se dedicaron a vacunar a los periodistas panas, donde se dedicaron a vacunar a los rectores de las universidades que eran sus panas,
Cualquiera podía haberlo hecho mejor. Cualquiera podía haberlo hecho mejor que Lenín Moreno. Y claro, Lasso supo capitalizar abriendo puertas, tendiendo puentes, trayendo las vacunas necesarias como para poder cumplir esa meta, ¿no? Que era la de 9 millones de ecuatorianos vacunados en los primeros 100 días. Y está bien. Pero más allá de la vacunación y más allá de la pandemia, hay un país, que está necesitando en este momento reactivarse. Hay un país que ha venido soportando 4 años anteriores de un pésimo gobierno y un largo periodo de crisis económica que ha tenido que ver con el declive de los precios de los commodities, del petróleo, de los minerales y demás, con una economía dolarizada, tomando en cuenta que el dólar es una moneda dura, que es una moneda cara además, que no nos permite a nosotros hacer uso de herramientas como por ejemplo la devaluación, que eso es algo que puede hacerlo Colombia, que es algo que puede hacerlo Perú. Entonces la dolarización, así como tiene muchas virtudes, también tiene algunas taras que impide a los gobiernos poder tomar decisiones que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Ahora, que hemos tenido un gobierno como el de Lenín Moreno que nunca pensó en las grandes mayorías, sino que pensó en beneficiar a sus panas. El caso de la vacunación es simbólico y es emblemático del gobierno de Lenín Moreno, porque lo que hizo con las vacunas, hizo con la economía. Puso la economía, a ver, puso la vacunación al servicio de sus panas. Puso la economía al servicio de sus panas. Puso la justicia al servicio de sus panas para perseguir a sus enemigos políticos. Ese es el modelo de gobierno que implementó Lenín Moreno y que no vemos, más allá, insisto, más allá del tema de la vacunación, que el señor Lasso lo ha hecho distinto y lo hizo bien, no vemos mayor cambio. Entonces, como solo le queda la vacunación al presidente Lasso, daría la impresión de que el argumento de la vacunación y el oxígeno que le dio la vacunación empieza a apagarse y empieza a acabarse. Y empieza a evidenciarse también un malestar ciudadano, un malestar que se refleja en estas cifras que las ha dado a conocer el día de ayer la empresa encuestadora Perfiles de Opinión, donde el presidente acumularía una calificación negativa que bordea el 60%. Y fíjense ustedes, primero veamos un poquito la ficha técnica, ¿no? Según Perfiles de Opinión, esta encuesta se hizo en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, a un total de 1.238 personas desde el 18 de diciembre al 20 de diciembre. 45.79% califican la gestión del presidente Lasso como mala y el 13.29% como muy mala. El 34% califican la gestión como buena y el 3.75% califican la gestión de Guillermo Lasso como muy buena. Donde más respaldo acumula el presidente Lasso sigue siendo Quito. Sigue siendo Quito, ¿no? Quito es en la que más cambios se han generado con respecto a la percepción del mandatario. En la capital, 37.32% califican su gestión de mala y 12.3% la califican como muy mala. Es decir, hay un descontento general que bordea el 50%. En la ciudad de Guayaquil, en cambio, la calificación de mala y muy mala llega al 64%. En Manta es donde más descontento hay con Lasso. Suma el 68%. Y fíjense ustedes, es interesante, aunque las comparaciones sean odiosas, en este país los últimos años nos han acostumbrado a comparar. Que si fulanito en la década anterior hizo esto y que no sé qué. Bueno, a estas alturas del gobierno de Lenín Moreno, es decir, en enero del 2018, cuando el señor Moreno había cumplido el mismo tiempo de permanencia en el poder, Moreno había sumado 69% de apoyo. ¿Ah? Claro, Lenín Moreno se concentró mucho en lo político. Recordarán ustedes que el primer año de Lenín Moreno estuvo relacionado con, primero, la ruptura que hubo con la Revolución Ciudadana,
y a partir de ahí con la convocatoria a una consulta popular. Consulta popular que fue apoyada por Guillermo Lasso, por Jaime Nebot, por Álvaro Noboa, por el MPD, por Pachacuti, por la misma CONAIE, y por un montón de gente que ahora dice que andan desencantados, ¿no? Pero la consulta popular le dio un oxígeno de largo aliento a Lenín Moreno, porque además no es que se acabó únicamente con la efervescencia del resultado electoral de febrero del 2018, del 4 de febrero, donde ganaron la consulta popular, sino que además Lenín Moreno hizo de la conformación del famoso Consejo Transitorio, que fue su apéndice de su gobierno, hizo como, digamos, una herramienta útil, aprovechándose de las simpatías que generaban, sobre todo en los medios de comunicación y en ciertos sectores de la sociedad, este personaje de ingrata recordación que es Julio César Trujillo, hizo de eso precisamente una buena herramienta para poder sostener y mantener a su gobierno, que era un gobierno malo, pésimo, que no hacía nada. Y a ratos a uno, como decían dos buenos amigos, a quienes yo quiero muchísimo, a ratos el gobierno de Lenín Moreno a uno le hizo creer que era mejor no hacer nada, porque ahí no corres riesgos, no asumes riesgos, no cometes errores. El que no hace nada no comete errores. Entonces parecería que no hacer nada fue también una muy buena estrategia, que parecería que acá como que se le están queriendo copiar, ¿no? No hacer nada. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. O sea, la vacunación y punto. ¿Qué más? El anuncio de la venta del Banco del Pacífico. Ok. Hemos consultado aquí con varios analistas económicos. La venta del Banco del Pacífico es como cuando usted, por ejemplo, vende su auto para cubrir una deuda. La venta de su auto es un ingreso económico que usted lo va a recibir por una sola y única vez. Entonces, el Estado ecuatoriano, según la tesis de nuestro presidente, va a solucionar un problema que es estructural, como por ejemplo la desnutrición infantil, con la venta de un banco. La platita de la venta del banco, además de un banco que se han esforzado por hacerlo pasar de los primeros lugares en la calificación al décimo lugar, como lo advertía ayer Adrián Acosta, un banco que ha cerrado varias de sus sucursales, un banco que durante el tiempo en que fue administrado por lo público se convirtió en uno de los principales activos precisamente de lo público, resulta que ahora lo quieren vender diciendo que genera pérdidas, de que es un gasto innecesario, de que no se le puede sacar provecho, bueno, una serie de cuentos y de relatos que se han inventado para poder venderlo, como dicen también los analistas, palabras que por ejemplo en este espacio las han repetido en varias ocasiones economistas como Diego Borja, a precio de gallina con COVID. ¿Quiénes lo van a comprar? Habrá que estar muy atentos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, el sinvergüenza de Santiago Cuesta, secretario, consejero, aliado de Lenín Moreno, que ahora debe andar paseándose por el mundo, muriéndose de la risa de todos a los que persiguió y de todos los ecuatorianos, a los que dejó sin empleo, porque él fue uno de los que iba ministerio por ministerio, secretaría por secretaría, oficina por oficina del sector público, despidiendo gente, etiquetándola de correísta? Entonces, como ahora el tipo anda muriéndose de risa por el mundo, porque ahí no hay ni Contraloría, ni Fiscalía, ni ningún ente de justicia que pueda perseguirlo por todo lo que hizo mal, este sujeto trajo a unos supuestos inversionistas mexicanos para comprar o para invertir, para concesionar, para privatizar la refinería de Esmeraldas y después la refinería del Aromo en Manabí. Nunca se concretó nada. ¿Quiénes serían los sujetos a los que presentó en una rueda de prensa y a la que los medios fueron a cubrir y se comieron el cuento de que eran inversionistas extranjeros? ¿Quiénes serían? Yo pregunto ahora, claro, cuando se trata de un banco del nivel, además del Pacífico, que maneja
que tiene una cartera enorme y un nivel de participación muy importante en el mercado ecuatoriano, yo me imagino que va a ser distinto, ¿no? Que la venta va a ser un proceso serio. Pero vuelvo al origen del comentario sobre el tema del banco. Va a recibir por una vez dinero el Estado ecuatoriano. Por una vez va a recibir ingresos. ¿Solucionas la desnutrición infantil ahora con la plata que vendiste de lo que vendiste el Banco del Pacífico? ¿Y qué vas a hacer con la desnutrición infantil en 2023, 24, 25, en 2030, en 2030? ¿Qué vas a hacer ahí? Ya no vas a tener otro banco para volver a vender. Entonces, lo que les decía es, nuevamente volvemos a generar, digamos, expectativas sustentadas en simples anuncios y en anuncios que no tienen mayores argumentos. Creo que el más importante y el más básico, el más elemental para entender nosotros, que yo por ejemplo me declaro un completo ignorante en materia económica, yo no soy economista, me cuesta mucho entender la economía, muchísimo, le soy sincero, pero digamos como para entender así básicamente lo que van a hacer es eso, es vender un bien público que hoy le genera al Estado utilidades, un banco público que además le podría al Estado ayudarle a generar créditos para reactivar la economía del Ecuador, quieren venderlo para solucionar la desnutrición infantil, la de ahora. ¿Y qué nos garantiza que en este país, en donde vivimos a saltos y brincos, qué pena decirlo, pero es así, como les decía hace un momento, va a dejar de haber desnutrición infantil en 2023, en el 25, el 26, en el 30? Y ahí no vamos a tener más bancos para vender. Entonces, ¿eso qué nos evidencia? Que no hay política pública, que no hay política pública en, por ejemplo, temas tan importantes, trascendentales como estos que tienen que ver con la deuda social, desnutrición infantil. Se siguen cerrando las casas de acogida para las mujeres que han sido y son víctimas de violencia machista. ¿Quién se encarga de eso? ¿Herencia de quién? De Moreno, que en sus brillantes ideas estuvo incluida la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el que administraba y el que regía estas casas de acogida. Como por ejemplo también el tema de la capacitación de los guías penitenciarios y del sistema de rehabilitación social. Entonces, como había que destruir todo lo que se había construido en el gobierno de Correa, una de las brillantes ideas que se le ocurrió a Moreno en ese entonces con Rosana Alvarado, ministra de Justicia, fue eliminar precisamente el Ministerio de Justicia. Y ahí están las consecuencias. De reducir cada vez más el famoso tamaño del Estado, que dicen que es un Estado obeso y no sé qué. Esas son las consecuencias. Entonces, toda esa serie de anuncios, que son solo eso, ¿no? Anuncios. Se van quedando ahí. Y nos van planteando una serie de dudas con respecto de qué es lo que va a pasar adelante y qué es lo que van a hacer para sostener la política pública en materia de salud, en lo social. Les planteaba yo el caso específico de la desnutrición infantil. ¿No? Entonces ahí tienen ustedes las consecuencias. Y con esto cierro, porque no es poca cosa que en este momento el presidente Lasso acumule un 60% de descontento ciudadano, porque este es un año preelectoral. Y este es un año en el que seguramente creo su movimiento querrá trabajar de forma óptima en el territorio para darles oportunidades y chances a sus figuras en provincias y en cantones. Van a estar en disputa 23 prefecturas, 221 municipios, las concejalías y las juntas parroquiales van a estar en juego en febrero del 2023. Entonces, para el movimiento Creo, movimiento de gobierno, no es poca cosa que en estos momentos la aprobación a la gestión del presidente sea tan baja, ¿no?
y que la desaprobación al mismo tiempo vaya escalando. 7:30, nos quedamos con algunas cosas para comentarlas que tenían que ver también y que tienen relación con esto, que las seguiremos desmenuzando en el transcurso de la semana.